Hace unos días empezó a circular a través de redes un video de un mocoso, un imbécil, que se llama Rodolfo Márquez, le dicen el Fofo Márquez, yo nunca había escuchado de él. Supuestamente es un influencer de Jalisco que ha hecho tonterías para pues, ganar likes y todo eso, ¿no? En fin, estos de cerebraditos que hay muchísimos en las redes. Pero la diferencia es que este morro aparentemente es hijo de un tipo que tiene mucha lana, ¿quién sabe quién sea su padre? Pero pues él vive en mansiones con coches de lujo, tiene animales de zoológico en su casa. Y se siente, pues obviamente, que el mundo no, le, no lo merece, ¿no? El mundo le queda chico. A tal grado que llegó a hace unos días a cerrar el puente Matute Remos en Guadalajara. Ahí con tres coches bloquearon la circulación para grabarse él en un video para TikTok. Es una barbaridad, ¿no? Bueno, el caso es que aparentemente, y miren, le voy a quitar lo de aparentemente, porque la página donde está colocada esta, este mensaje, donde está colocado este mensaje, es una página que sí es del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuando menos tiene vinculación con ellos, cuando menos sirve como uno de estos medios de propaganda que tiene el Cártel. Bueno, pues a esta gente del Cártel Jalisco parece ser que no le gustó lo que hizo este morro pendejo. Y pues le envían un mensaje Y esto nos hace recordar mucho a, Al pirata de Culiacán Aparentemente ya Al morro le dio hasta miedo Y por ahí hizo un video No lo he visto, pero leí que hizo un video En el que se disculpaba, pero lo hecho, hecho está Y si de verdad Esta gente Se la sentenció, se la va a cumplir ¿Eh? ¿Qué tal a toda la gente de Guadalajara? Somos del cártel Jalisco Nueva Generación como muchos saben o están enterados, el influencer o escoria llamado Fofo Márquez se atrevió a cerrar la circulación del puente Matute Remus, lo cual es un acto que nosotros no toleramos. Ellos se sienten dueños del mundo, ¿no? Mucho menos dejaremos que cualquier pendejo como este venga a hacer este tipo de cosas. Nosotros somos los que mandamos en Jalisco y en todo México. Y a ti, Fofo, solo te diremos que te andes con cuidado, porque no dejaremos que vengas a Guadalajara creyendo que puedes hacer lo que quieras. Aquí en Jalisco manda el señor Mencho. Si te volvemos a ver por Guadalajara, porque si, porque sí, si, no te, do, ay Dios mío, por Guadalajara, porque si no, ¿dónde? Porque si no, dónde te veamos, es que. Perdones la mala redacción de ellos. Porque si no, donde te veamos, te vamos a levantar. Y ahí sí, ni todo tu dinero que tienes te va a ayudar. Atentamente, Cártel Jalisco, nueva generación pues ya se lo advirtieron, a ver si con esto le baja el mamoncito este, eh, porque esta gente no amenaza por amenazar, ¿eh? esta gente si se toma el tiempo para publicar esto es porque de verdad, de verdad no les gustó y este tipejo lo que debería hacer con toda su lana es mejor irse de Jalisco, es más, lo que debería hacer es irse de, de México, porque si lo agarran, pobre morro, en serio. Para que se le quite lo pinche payaso, engreído, creído, fanfarrón, mamerto, todo lo que ustedes le quieran agregar. Pinche gente que tiene dinero se sienten intocables. A ver si es cierto, mi cabroncito. Ahora que le toquen la ventanilla y le digan, baje el vidrio, queremos hablar con usted. A ver si como ronca duerme. Pinche morro baboso. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea el dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.